La Presidenta de la Nación ha decidido otorgar un reconocimiento económico y financiero a la Fuerza de Seguridad Nacional por el esfuerzo, dedicación y sacrificio puesto de manifiesto en el cumplimiento de su deber en las últimas jornadas para proteger la vida, el patrimonio y la libertad del pueblo argentino. En diferentes lugares de la República Argentina, en virtud de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, en base a los requerimientos formulados oportunamente por parte de los gobernadores de las provincias argentinas. En este sentido, lo que quiero recordar es que la medida será instrumentada a través del uso de las atribuciones constitucionales del artículo 99 de la Constitución Nacional por parte de la Presidenta de la Nación a partir de la semana próxima. El financiamiento del sector público está plenamente garantizado. Lo que era aproximadamente 0,5 en términos de Producto Interno Bruto del déficit fiscal programado se cubre con superávit cuasi fiscal. Por lo tanto, lo que es necesario advertir es que el sector público nacional tiene financiamiento asegurado para su funcionamiento, por una razón muy sencilla, porque tiene superávit cuasi fiscal que consolida dentro del resultado fiscal. Eso es para aclarar debidamente lo que significa la ejecución del programa presupuestario.